Bueno, y aquí estamos un grupo de vecinos acá de Santa Catalina y nos hemos reunido para comer unos choricitos y un poco de asado acá en la casa de Enrique. Pero quiero que sepan que esto simplemente ha sido una excusa. Una excusa porque esto tiene una finalidad. Y esa finalidad es hacer un reconocimiento público a un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a hacer obras en Santa Catalina. Ese hombre arrancó colaborando cuando acá había más campo que casas. Arrancó colaborando con la Escuela 309, que dio una mano importante allí. Y después siguió con esa vocación enorme de servicio que ha tenido siempre. Siguió con otras cosas. Ayudó a construir paradas, ayudó a hacer feliz a los niños. Fue durante 10 años, conjuntamente con su hijo, el creador de la Casa de las Luces, que mucha gente vino de todo Montevideo, del interior del país y hasta del extranjero a conocer una obra maravillosa. En los últimos tiempos, se terminó hace unos pocos años una obra muy importante que fue la policlínica que está al fondo de la Escuela 309 para atender a la gente carenciada del barrio. Y hace pocos años también, más exactamente ya tuvimos la segunda edición, se hizo el Festival de Luces. En la noche del 31 de diciembre los vecinos disfrutan de un festival hermoso de luces. Y también se ha hecho antes del Día de Reyes un festival muy importante para los niños que evidentemente quedará en la historia. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que al querido vecino Óscar de León, el popular El Tío. Y queremos entre todos, porque los reconocimientos y los homenajes se hacen en vida. Y queremos, en agradecimiento a ese corazón de oro que tiene este hombre, que da todo por los demás, hacer un reconocimiento a través de la entrega de un recordatorio que lo acompañe hasta el resto de sus días. Le voy a pedir a los vecinos que hagan entrega. Tu vecino. Bueno, muchísimas gracias. ¡Viva el tío! ¡Viva el tío! ¡Viva el tío! No tengo palabras de agradecimiento. Y todo lo que hago, lo hago de corazón. Gracias a Dios. Todo lo que hacemos con mi hijo, lo hacemos porque lo sentimos. Lo sabemos. Porque cuando nosotros fuimos niños, nosotros no teníamos nada. Y lo que sirve son los gurises, hacer lo que sea por los gurises. Porque lamentablemente a veces no se le da lo que ellos precisan. Y un momento de alegría que hemos logrado este año, para uno fue una cosa muy, muy, muy linda, muy linda. La verdad que, y ni hablar de nuestro barrio, cómo está apoyando este año, que empezamos con 21 vecinos y somos 120 y pico. Quiere decir que lo que hemos logrado sirvió. Tiene que ser más. Y bueno, pero la verdad, tiene que estoy ser orgulloso más. Que cada vez que voy a una casa a pedir lo que sea, siempre me abrieron las puertas. Y eso es lo más lindo de la vida, poder lograr algo para nuestro barrio. Nada más, muchas gracias. Gracias, tío. No me llores, ¿eh? No me llores, Salimón. No te lo mereces. Gracias. Gracias, gente. Se merece mucho más. Gracias, gente. Se merece mucho más. Gracias, cuate. Dale, mi cuate. No te traigas. 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 No te
Ahora el brindis. El brindis. Faltan algunas personas que logramos llegar a ese pequeño, indudablemente que te mereces mucho más que algo de esto, pero bueno, los vecinos que intentamos, hicimos este pequeño reconocimiento, pero faltan algunas otras personas que por X motivo no pudieron estar. Yo la verdad que estoy mil veces agradecido y ya te digo, pero esto es hermoso porque es un recuerdo bárbaro, pero no hacía falta, porque mi corazón me lo dice. Bueno, acá está tu corazón. Amarillo. Quiero decir, o sea, yo los tengo siempre presentes porque lo que hago, ustedes saben por qué lo hago. Lo hago porque lo siento. No, para hacerme cartel ni nada, porque nunca precisé hacerme cartel con nada. Y lo que más agradezco a la familia que me crió, que yo a los 3 años ya no tenía ni madre ni padre, lo que más lo tengo acá adentro es lo que me enseñaron. Vos nunca agarré para un lugar equivocado. Andá derecho que siempre se te abre la puerta y fue lo que pasó. Vamos arriba, tío. Vamos arriba.